Bos días a todos. Oxe traio vos un conto sobre lobos, pero non sobre un lobo feroz, senón sobre un lobiño bo. Imos comezar. O conto de hoxe titúlase El buen lobito. Estáis todos sentaditos y cómodos? Muy bien, vamos a empezar. Había una vez... Dos grandes amigos la abuelita y el buen lobito. Pero qué lobito más bueno eres. le decía siempre ella al el buen lobito. Le encantaba ser bueno. Le gustaba preparar riquísimos postres. Siempre se comía toda la verdura y se portaba genial con sus amigos. Pero la abuelita también solía decirle al buen lobito que no todos los lobos eran tan buenos como él. Según ella, algunos lobos eran malos, malos de verdad. El buen lobito esperaba no toparse jamás con uno de esos lobos malos pero. Vaya. ¿Qué tenemos aquí? sonrió el lobo malo enseñando todos los dientes. Te pareces mucho a un lobo. Tienes pelo de lobo. ¿Cuál es a lobo? Pues claro, porque soy un lobo. chilló el buen lobito asustado. Soy un lobito muy bueno. ¿En serio? El lobo malo levantó una ceja, los lobos de verdad no somos buenos, los lobos de verdad somos malos. Los lobos de verdad le aullamos a la luna. siguió el lobo malo, los lobos de verdad derribamos casas a soplidos ¡Oh! los lobos de verdad nos comemos a la gente. ¡Niang! Yo soy un lobo de verdad, y seguro que también puedo hacer todas esas cosas, replicó el buen lobito. Esa noche el buen lobito decidió aullarle a la luna. Frunció el morro con mucho cuidado, cogió aire y soltó un magnífico. <laughs> Silvidito. ¿Te importa si derribo tu casita a soplidos? le preguntó al día siguiente a uno de los tres cerditos. ¿Puedes intentarlo? le respondió el cerdito. El buen lobito sopló y sopló y sopló y sopló. Pero la casita no derribó. Lo siento, buen lobito. se compadeció el cerdito. Tenías razón, lobo malo. dijo muy triste el buen lobito. No soy lo bastante malo para ser un lobo de verdad. Bueno, todavía puedes hacer una cosita para demostrar que eres un lobo de verdad. Mm, se relambió el lobo malo. Al ver a la abuelita en peligro, el buen lobito notó una sensación rarísima. Algo muy extraño y feroz empezó a crecer dentro de él. El buen lobito nunca se había sentido tan lobo. ¡Aú! ¿Lo ves, lobo malo? Soy un lobo de verdad. Lo que le pasa es que también soy bueno, dijo el buen lobito, muy orgulloso. Esto hay que celebrarlo, exclamó la abuelita, y los tres disfrutaron de una merienda deliciosa. ¿Dejarás de comerte a la gente, lobo malo? le preguntó el buen lobito. Oh, supongo que sí, sonrió el lobo malo. Aunque eso será mañana. Se si lo ha si comido. Fin. el cuento del buen lobito se acaba así. E colorín colorado, este conto está rematado. Espero que vos gustase moito. Un saudiño.